Muy bien, amigos de la red de salud Cañete y Yauyos, nos encontramos el día de hoy en este importante punto de vacunación en San Vicente de Cañete, en la institución educativa José Buenaventura Sepúlveda, donde el día de hoy, 15 de octubre, se está iniciando una importante y nueva jornada de vacunación para el sector salud. El día de hoy, 15, se está colocando la dosis de refuerzo a todo nuestro personal de salud. Justamente vamos a conversar con la primera profesional de nuestra provincia de Cañete y de la red de salud que se ha acercado a este importante punto. Buenos días, estamos en vivo para la red de salud, estimada parte del sector salud, miembro de la red de salud Cañete y Yauyos. ¿Su nombre, por favor? Rosario Basurto Paucar. Rosario Basurto. ¿Usted es técnica de enfermería del puesto de salud? Técnica de enfermería. ¿Somos por Cascovi, por la vacuna? Por la vacuna. Uh-huh. Correcto, el día de hoy, 15 de octubre, un día creo memorable para el sector salud, y usted va a ser la primera cañetana que se va a poner la tercera dosis, que ha estado en primera línea. ¿Ya cuánto tiempo tiene trabajando en la institución? Lo que es en la red, 4 meses. 4 meses. Usted anteriormente ya se puso la primera dosis en otra institución. Ajá, del sector salud. Ajá, yo trabajaba en el área de diálisis. Ok. En Lima, ya casi cerca de 5 años, y bueno, allá me pusieron las dos dosis. El día de hoy, ¿cómo se siente al poder estar en este primer padrón nominal enviado por el MINSA para la aplicación de su dosis de refuerzo? Bueno, emocionada, contenta, pues, ¿no? Que muchos del personal de salud esperaban nuestra tercera dosis. Pues. Correcto. ¿Qué diría usted de repente al profesional de salud que tiene la oportunidad desde el día de hoy, de acuerdo a este padrón, a poder aplicarse esta dosis de refuerzo? Porque se inicia primero con el sector salud y luego posterior para la población el transcurso de los días. Bueno, ¿no? A los colegas, a los compañeros, ¿no? Que se acerquen, ¿no? Porque hemos estado esperando esta tercera dosis, ¿no? Y que es para que hemos estado en la primera línea y que vengan, pues, ¿no? A vacunarse. Correcto. Vamos a ver entonces la preparación en estos momentos por el profesional de la salud de la vacuna que va a ser aplicada a la primera profesional de salud. Reacción a la vacuna. ¿Acá mismo? Sí, ahí mismo. Una tercera dosis, ¿cómo se siente? ¿Más segura? Sí, claro, más segura, ¿no? Ya esté protegida prácticamente, ¿no? Y de todas maneras no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos. ¿No? Ahora, pedir que todas también se vacunen y que vengan a poder protegerse más. Claro, ¿no, compañeros? Acérquense, que ya estamos acá en el Colegio Sepúlveda, donde pueden venir a vacunarse por la tercera dosis que muchos hemos estado esperando. Sabemos que en este momento ha bajado todo el tema de los fallecidos y los contagios, pero eso sí. No significa de que... Claro, ajá, no debemos de bajar la guardia, ¿no? Sí, se sabe de que ha bajado, pues, ¿no? Lo que es el contagio, ¿no? Y que se acerquen, pues, ¿no? Y no bajar la guardia. Y me imagino que en la casa, en la familia... Este punto de vacunación para el sector de salud va a estar habilitado de las 8 de la mañana hasta el mediodía, para que las personas que se encuentran en el primer padrón puedan acercarse a ser inmunizados con su dosis de refuerzo. Como ustedes pueden apreciar, ya las brigadas de salud están desde muy temprano a la espera de los profesionales para que puedan tener esta importante dosis. Así que los esperamos en el Colegio José Buenaventura Sepúlveda. Ahora vamos a tratar algo breve nada más. Un día se va a vacunar a las enfermeras de esta curia.